Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Isabela se llama Deja Vu, esperando que te encuentres muy bien y que estés muy apapachadito. Ya estamos en el frío, por favor, démonos más abrazos, por favor, desen más abracitos. No sean así, no nieguen un abrazo a su pareja, abrácenla con una fuerza, le den un besito ahí en el cuello. Sí, los animo, vamos, tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar la vida y así se la celebra, chicos, chicas. Agradeciendo, claro que sí, pero también dando amor. Demos amor, chicos, chicas. No se olviden de eso. Bueno, aquí estoy el día de hoy, como siempre, yo aquí hablando de todo un poquito. Hablo de vida, de amor, presentando un poquito de baile, un poquito de moda, pero sí, siempre dando un mensaje positivo. Estoy hablando demasiado, como tú ya sabrás por aquí, los que ya son desde hace mucho tiempo mis suscriptores saben que hablo mucho, pero si tú eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. A todos les digo, como siempre, muchísimas gracias por darme unos minutos de tu vida. Estoy hablando de todo, ya como tú me estás mirando, pero estoy hablando principalmente de lo que nos apasiona, de los perfumes. Los perfumes que van dejando huella, que nos van dando felicidad, que se nos van quedando en el recuerdo. Sí, esos perfumes que nos apasionan. Tengo aquí el día de hoy esta belleza de colección que yo la considero sexy. Con estos perfumes te dan ganas como de vestirte así, como un poquito así, como media sexy, de llevar un lápiz de labio rojo, de que te den un abracito y que te digan qué rico que hueles. Mujer, estás lindísima. Ay, mamacita, qué divina que te ves. Y qué rico que hueles. Sí, claro que sí. Pues sí, estos perfumes son muy halagados. Todos. Ha sido una selección, sí. La verdad que son estos perfumes que los tengo ahí, que a veces no los quiero compartir y digo, no, ya es hora, porque sí, el frío, en el frío quedan deliciosos. Las personas que están en otro lado, sí, que hace calorcito todo el día, que no hay tanta diferencia en otros países latinoamericanos, o estás en Europa, sí, también hay países que no hay tanta diferencia, pues póntelos cuando tú quieras. ¡Vívelos! Disfrútalos. Bueno, me voy directamente a estos perfumes y voy a comenzar con un perfumazo. Sí, tiene su toque elegante también, pero sí está bien sexy este perfume. Y estoy hablando de Aura Intense de Lancôme. Qué rico perfume, qué delicioso perfume. Este es un perfume que tiene una rosa con esas flores blancas, el jazmín. El jazmín que está ahí bastante predominante, imponente, pero tiene ese toquecito medio terroso que le da su toque sexy. Sí, está delicioso, es una elegancia este perfume, tiene su toque misterioso y tiene su toque sexy. Cada vez que yo me lo pongo, no hay quien no me diga, ¿sabes qué hueles tan rico? ¿Qué perfume llevas? Sí, esto es Idole. Intenso, un perfumazo, sexy, sexy para el frío, divino. Sigamos, duración Estela, ya ustedes ya saben, eso me dura de hasta 12 horas, en la ropa queda por días. Una Estela de 2 horas es impresionante, Idole Intense de Lancôme, una belleza. Smoke, de lo que es BDK, qué delicia de perfume. Esto es la cereza. Con ese heliotropo, con esa batonca medio vainillosito. Es riquísimo. ¿Qué pasa con esta belleza? Dice que tiene el heliotropo. El heliotropo a veces se lo siente como un toquecito de almendra. Sí, se le siente un toquecito de almendra a este perfume. Riquísimo. Con este perfume te da ganas de pintarte los labios de rojo. Es un aroma irresistible para los caballeros. Un aroma muy halagado. En el frío esta belleza es increíble. Me dura de 10 hasta 12 horas. Tiene una hora de estela. Pero déjenme decirles, me lo han halagado después de la hora. La verdad que es riquísimo. Me encanta. Súper, súper sexy. Un otoño sexy con Rouge Smoking de la casa BDK, que está precioso. Impresionante, me encanta. Y aquí tengo esta belleza. Esta fue la última.
el último flanker de la casa Giorgio Armani. Esto es My Way Parfum. Wow. Esto tiene un almizcle con el iris, con ese toque frutalito y con la vainilla. Riquísimo, delicioso, super sexy. Sí, este es un aroma super sexy de ponérselo en la noche. La verdad que yo me lo he puesto en el día y no me va tan bien como ponérmelo en la noche. Me lo estoy poniendo en las noches, sí, y en otoño. Me encantó, me gusta, está súper apasionado, súper, súper sexy. Me encanta. Labios rojos, un buen vestido que marque tu figura. Te va a encantar. Es una belleza. Duración de 10 hasta 12 horas, en la ropa queda por días. Una estela de 2 horas, dura bien y tiene una estela perfecta. My Way Parfum de la casa Giorgio Armani es un encanto. Lo súper recomiendo. Un iris precioso. Y aquí tengo esta belleza que no se puede quedar. No, 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 no. Esto es Libre Intense. Qué belleza de aroma. Aquí está la lavanda con ese toque cítrico, con esa flor blanca que tiene, con esa vainilla. Ay, no, aquí se siente un poco más la vainilla, está más presente, está más abrigador, está más sexy, súper sexy. Me encanta, lo amo. Para mí es un perfumazo, súper sexual, la verdad, súper sexy. Libre Intense de la casa YSL está perfecto para llevarlo por la noche, para una cita romántica, para una cita carnal. La verdad que está fascinante. Sigamos con esta belleza. Yo amo este perfume. Les confieso, me parece súper, súper sexy. Me lo he puesto y esto se mete por mi ropa, este perfume. Esa es la verdad. Qué perfume para más rico. Estoy hablando de Café Rose de la casa Tom Ford. No sé. La verdad es que yo me lo pongo, este perfume, sí. Yo sí me lo atomizo muy bien. Si quiero unas 10 atomizaciones me pongo. Me encanta. Estas son las rosas con ese café. Espolvoreadas de café. Con ese toque medio verdoso por ese cilantro que tiene. Con incienso de oliva. Esto es una belleza, la verdad me encanta. Yo que les puedo decir, me encanta, súper, súper sexy, muy emocional, muy carnal también. Es un perfume que me lo pongo, ustedes ya saben, me atomizo el perfume aquí en prácticamente en esta área. No sé qué es lo que pasa, pero mis interiores terminan oliendo este perfume, de lo tan fuerte que se hace en mi piel. Dicen que no tiene buena duración, a mí me dura increíblemente bien. Es increíble para mí este perfume. Yo le doy 10 sobre 10 porque tiene tanta sexualidad, estás tan sexy. Es una belleza, precioso, me encanta. Duración de hasta 15 horas en mi piel, en la ropa dura por días. Me encanta. Café Rose de la casa Tom Ford, este es el 2023. Una ricura. Donna Boring Roma, este es el Intense. Que es una sensación, chicos, chicas. Oh, no, a mí me encanta porque está tan poderoso. Súper sexy. No es un sexy como medio coqueto, no. Para mí es un sexy carnal. Así como un sexy atrevido. Un sexy medio misterioso. Así lo veo. Riquísimo, me dura perfectamente bien, esto me dura hasta 15 horas, en la ropa queda por días, qué perfumazo, lo súper recomiendo, es un perfume que para mí es poderosísimo, poderoso, un jazmín, ya les digo, un jazmín como medio con coco, como medio así, vainillosito, riquísimo, lo súper recomiendo, me encanta. Donna Boring Roma Intense de la casa Valentino, que es súper sexy. Esto es Venom Incarnate de la casa Humbert Lucas. Esto es una frutillita especiadita, ay, con un poquito de patchouli. Qué belleza de perfume,
Miren ese color, ya con ese color es pasión, amor, carnal, sexo, sexualidad, sexy. Qué rico perfume, a mí me dura muy bien, me dura de 10 hasta 12 horas. Una estela la primera hora sí abarca, de ahí baja, pero el perfume está contigo. Qué perfume para más coqueto. Es un aroma coqueto, sensual. Uf, lo súper recomiendo. Está riquísimo. ¿Se parece a algo? Miren, yo les voy a ir poniendo aquí a un ladito lo que se parece, para que ustedes más o menos se den una idea si tienen este perfume o no los tienen. Pero esto de aquí, no tengo la experiencia de probar este perfume, La Capital, creo que se llama, de Serjoff. Dicen que se parece mucho. No sé, para mí en mi colección, como no tengo La Capital, no se parece a nada. Está tan delicioso este perfume, riquísimo, me encanta. Súper sexy. Y bueno, aquí tenemos una vainilla, más o menos estilo estos perfumes que están por aquí, pero es una vainilla con incienso, una vainilla un poco misteriosa, una vainilla con incienso, así tal como lo dice, es Gold Incense de la casa Carolina Herrera. ¡Wow! Delicioso. Esto a mí me dura 24 horas. Yo sé que algunas personas dicen que no les dura. Yo tengo un muy buen pH. Me duran muy bien los perfumes. Me dura 24 horas en la piel. Es un perfume que sí, tiene esa vainilla con inciensos, pero sí sale bien poderoso, que vas a decir, no me gusta. Pero le vas a dar sus chances. También sale como un cuero por ahí, como algo que tuviera cuero. No tengo detalle el cuero por ningún lado, pero me encanta, chicos, chicas. La verdad que me parece súper sexy esta vainilla. Es Gold Incense de la casa Carolina Herrera, que se parece a algunas bellezas. Sí, no tengo Baby Cat, pero esto tiene un aire también al número 5, que es Rosendo Mateu. Y sí, Rosendo Mateu cuando sale es totalmente desagradable, pero tiene un final delicioso. Eso sí es verdad. Y se parecen en el final. Se parecen. Rosendo Mateu, número 5, se parecen en el final. Dicen que se parece a Baby Cat. Yo siento que sí. Vamos a ver, en algún momento tendré ese perfume. Pero está súper sexy. Lo súper recomiendo. Sí, es una joya cara. ¿A qué se puede parecer? Por aquí te voy a poner un perfume que sí va por ese mismo camino. Pero terminan diferente, pero sí se parece como que un poquito y es sumamente económico. Por aquí voy a ponerlo y voy a poner el nombre para que tengas una idea. Gold Incense de la casa Carolina Herrera, que es una belleza sexy, súper sexy, una vainilla sexy. Y aquí tenemos ya los casi que los últimos que me van quedando. Y bueno, esto es un jazmín especiado delicioso. Esto es Angel Elixir de la casa Mugler. ¡Qué rico perfume! ¡Oh! Un perfume tan pasional también. Sí, me lo he puesto en la noche y no hay nadie así que no me diga qué rico que hueles con este perfume. Sé que no es el agrado de muchas personas. A mí me encanta. Me dura muy bien, de 8 hasta 10 horas. No tiene una estela espectacular, pero déjenme decirles, esto está maravilloso si tienes una pareja y pues te encanta darle abrazos. Ponte este perfume. Este perfume da esa incentivación de prenderlo. Pues sí, rico perfume. Lo súper recomiendo, Angel Elixir. Dura muy bien, ya yo les dije. ¿Se parece a algo? No se parece a nada que yo tenga, no. No se parece a nada. Y aquí la infaltable. Aquí no me puede faltar Annie. Para mí Annie no se parece a nada, chicos, chicas. Por ahí escuché que se parecía a un perfumito que yo también saqué. Por aquí le voy a poner, no se parecen para nada. Annie es único. Le dicen que se parece a un montón de perfumes, pero este perfume tiene una magia. Esto es algo maravilloso. Me encanta Annie. Yo de verdad ya les he dicho, este es el segundo preferido. El número 2 de mis preferidos de los perfumes. Siento que es una vainilla tan exquisita que hay aquí. Delicioso perfume. Una vainilla cítrica, pero tan sexy, tan sensual, tan provocativa. Ya y ustedes ya saben que yo no puedo oler casi que mucho este perfume. Siento que me convierto con este perfume. Como que me entre como
no sé, como que esas ganas de vivir la vida loca. Hoy no. Delicioso. Oh, me encanta. Annie, de la casa Nishané, que no se parece a nada. Es único. Belleza. Belleza sexy. 10 sobre 10 para mí. ¡Mua! Lo amo. Precioso. Bueno, sigamos con esta belleza que también amo este perfume. Ay, no, yo tantos perfumes que estoy amando en este camino. Amo este perfume, la verdad. Qué rico perfume. Es Vice Bomb de la casa Simone Andreoli. Esta es la cereza con azúcar. Tiene como para mí, tiene como, no sé, como algo efervescente. Puede ser como una champaña, puede ser como algo así, como un licor así. Y sí, la verdad que les voy a decir algo. Se me parece a un perfume que amo también, que lo voy a poner por aquí. Solamente que este tiene esa, como ese toque vainilloso y le da ese camino diferente. Pero esa cereza que tienen los dos se parece mucho, la verdad. Son tan efervescentes, como que tiene algo efervescente, como que tuviera una champaña, como un vino. Riquísimo, delicioso perfume. Lo amo. De verdad, me dura muy bien, de 10 hasta 12 horas. Ya les digo, se me parece a otro perfume que amo, que por aquí voy a poner, pero se van, se separan. Ojo, que más o menos, para que se den una idea. Una cereza efervescente, llena de vida, almizcladita, riquísimo. ¡Oh! Súper sexy, súper sexy. 10, 12 horas en mi piel. Tiene una estela, no sé, para mí la estela en mi piel es increíble. 4 horas. Es un perfume halagadísimo, un perfume que la gente te quiere abrazar. La gente te dice, te quiero abrazar, ese perfume está delicioso. Ya se lo han comprado. Muchas personas se han comprado este perfume. Me encanta. Vice Bomb de la casa Simone Andreoli, aquí está. Sexy, súper sexy. Y bueno, tengo la última que es una belleza. Una rosa, oh, de las más sexys que tengo en mi colección. Este es Starlight Shimmer y es de Michael Kors. Wow. Oh, delicioso. Esto es una rosa con azafrán y con ámbar. Parece que tuviera una mielcita. Parece que tuviera una miel ahí, sí. ¿A qué se parece? Como que se parece a lo que es Oud Bouquet de la casa Lancôme, como que va por ese camino, pero Oud Bouquet es como que se hace un poquito serio, pero este de aquí tiene esa chispa tan arrebatadora y sexy. Lo súper recomiendo, me dura de 8 hasta 10 horas, tiene una estela la primera hora tremenda, es un perfumazo que me encanta, la verdad me encanta este perfume. Es Starlight Shimmer, Starlight Shimmer de la casa Michael Kors, que es, oh, super sexy. Si han disfrutado de este video, yo lo he hecho así toda apasionada, porque sí, están deliciosos estos perfumes, la verdad que los super, super recomiendo. Y bueno, cuéntame aquí abajo, porque tu opinión vale para mí. Considero tanto, de verdad, esos mensajitos que me vienen con las joyas que tienen en su colección. Compártemela, por favor. Compárteme tus joyas sexys que tienes en tu colección. Esperando que ustedes se encuentren muy bien. Espero de verdad que estén muy positivos y llenos de vida. A todas esas personas que están pasando por un momentito malo, por una mala noticia, ¡vamos! Festeja hasta lo último. No pierdas la esperanza. ¡Vamos! Esa luz grande está en tu vida. No lo olvides. Tú eres luz. No lo olvides. Bueno, bendiciones para todos. Nos vemos prontito. Bye, bye. Mua, mua, mua. Bye, bye.